Hoy es un día muy especial para todo nuestro equipo, un momento con el que hemos soñado desde hace varios años. La accesibilidad a la salud no implica solamente poder llegar al SAMCO, conlleva también el asegurar que nuestros pacientes se sientan cómodos y que nuestros profesionales puedan desempeñarse en ambientes favorables. Con el tiempo, la demanda fue creciendo y este hermoso edificio quedó chico. Ver a Verónica, nuestra psicóloga, atender en la cocina, porque no había consultorio libre para que podamos facilitarle, fue el disparador para decidir necesitamos ampliar. La ventaja de tener al frente de San Carlos Sur gente que ama su pueblo y me escucha, hicieron que nos sentemos enseguida a pensar nuevos espacios de atención y nuestra bandera de la prevención al frente, con charlas y talleres, nos llevaron a pensar en tener también nuestro salón de usos múltiples, soñando infinidades de proyectos para dar herramientas útiles a nuestra población para el cuidado de la salud. Hoy, 27 de septiembre, este sueño se hace realidad. Agradezco infinitamente a Santiago Walker, a Florencia Primo y a todo el equipo de la Comisión Comunal, quienes siempre enaltecieron el concepto de trabajo entre instituciones, inclusive en tiempos duros de pandemia, entendiendo que la única forma de sobrellevar la situación era en equipo, y no tomaron ninguna decisión sin consultar primero a quienes fuimos parte de un gran comité de crisis local. Agradecer a la Comisión del SAMCO por seguir cuidándonos como profesionales y con un reconocimiento especial a Carolina Milono por estar en cada detalle, con quien lucho codo a codo para gestionar hasta a veces lo que parece imposible. Al Gobierno Provincial por tan generoso aporte para llevar adelante esta obra, al senador Rubén Pirola y sus colaboradores por sus incontables aportes y su participación activa, a Jimena Zen por acompañar todos los procesos, a Eugenia, porque no avanzó ningún paso sin consultar al equipo, entendiendo que la funcionalidad de los espacios es realmente importante. A cada obrero y trabajador que dejaron su huella y su aporte con el corazón en este nuevo sector. Y finalmente, gracias a todo el plantel de salud. A Mariela, a Eugenia, Verónica, Gisela, Dalila, Javier, María, porque son quienes hacen que la rutina sea llevadera. Que den ganas de sumar siempre más. Ojalá todos tengan la dicha de ir a trabajar y hallar un ambiente tan lindo de trabajo con un compromiso infinito. Estos nuevos espacios serán para nosotros el compromiso de seguir trabajando para la salud de nuestra población y zona. Lo creímos y lo creamos. Con la bendición personal de tener hoy presentes a quienes me inculcaron valores de respeto, honestidad, trabajo y pasión, mis padres, Omar y Norma, cierro este agradecimiento y me comprometo como directora del SAMCO de San Carlos Sur a seguir trabajando para brindar a los usuarios una atención de calidad y centrada en el paciente. Porque como dijo el gran doctor René Favaloro, la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Muchas gracias.